deseando de pegarme un bocado. Por lo siento lo que tengo aquí colgado. Es todo para curar. ¿Quién te lo quitó? ¿Qué matanza no sería? Ay, 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 ay. ¡Oh, qué gordo te vería ya! Si no resiste la tentación, no, 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 no. O tómate un panacón, que comer menos puede. ¡Qué bien cantas, viejo! ¡A los cojones! Si yo de toda la vida de Dios he salido con el pellejo. Ya están aquí las chacinas, ya están aquí. Ya están aquí las chacinas, ya están aquí. Tengo denominación porque vengo de Jabuco. Yo te entro por la boca y te salgo por... Hay que sacar al perro, hacer la compra o cocinar. Tranquila, Cari, que hoy tocino yo. A tocino y la morcilla siempre le toca pringar. ¡Qué de tontería! ¡Qué de tontería! Pasan todos los días en esta charcutería. No vea la lata chope que por culito cada orillo. No vea el tabarito para que salga la chirigota. Al final lo he conseguido, aunque ha sido un trabajo duro. ¿Por qué? Porque pa' que salga el chope, porque pa' que salga el chope, hay que soplarle en el culo. ¡Qué de tontería! ¡Qué de tontería! Pasan todos los días en esta charcutería. El lomo viene de la... El lomo se ha emborrachado. El lomo antes era un lomo y ahora un lomo en chao. Y la mortadela que le cabe tela. Se ha enrollado con el salchichón, sí, sí. Se ha enrollado con el morcón, se ha enrollado con el fuet y también con el tocino. Se ha enrollado con todo el mundo, menos con el roquito. Esto es mentira, que el otro día me dio un pico. De tanto como me han dicho que somos malos, porque por mi culpa no puedes adelgazar, no me dio una mina para arruinarte la dieta. Por carnaval, hiciste la guardería. O hay que llevar más. Muchas gracias en esta presentación. Vamos a ver qué nos traen, qué dos cuples nuevos nos traen. Paso doble, perdón, qué dos cuples paso dobles nos traen. Vamos a ver estos paso dobles, pero la verdad que la presentación ha tenido muchísimo arte. Si te hubieras comido jamón, no tendrías el sabor. Y ahora quiero que cantemos un pasodoble bonito, con mucho arte y un buen punteo. Bueno, te voy a dar mal guantazo, salsichón. ¡No! Con este tipo no pegan pasodoble con un buen punteo.
Aquí pegan paso doble de cachondeo. ¡Joder! Mira, escucha ahí, escucha ahí. A ver si saco esto. A ver, dame tonera, regañe y ven para acá. Regañada, acuda, arpito. Vámonos ahí. ¡Con sentimiento charcutero! Una cesta en Navidades, un detalle de la empresa que se porta bien conmigo. Aunque la cesta, cuando he visto lo que trae, yo no sé si es un regalo o en verdad es un castigo. La paletilla que me viene de regalo, cuando fui el otro día a meterle el cuchillo. Yo te juro por mi madre, la paletilla es tan fresca que hasta chilló el cochino. El salchichón que me venía con la cesta estaba muy mal curado. Como lo vi tan mal curado, lo llevé al hospital y el pobrecito todavía está ingresado. La cesta trae piñonate, su lata de anchoa y hasta pestiño. Que es tan duro que le di un bocado y perdí todos los piños. Traen también vino peleo, ese vino de cartón lo utilicé en un guiso y el guiso se lo eché al perro y cogió el animalito y salió hasta del piso. Viene también en la cesta un whisky que es Continente. El whisky está que te cagas, pero que te cagas al día siguiente. Pero en verdad no me quedo, porque pensándolo bien soy un afortunado. Porque con la que está cayendo estas Navidades, ¡vaya suerte! Aún tengo trabajo. ¡Eso es! ¡Eso es! Una letra crítica, pero también muy picaresca en esta fiesta de alguna forma de los embutidos. Lo vemos haciendo tipo y es que no paran, pero es que nos entra realmente de darle un bocadito al jamón, al tocino, al salchichón blanco, el chorizo. O sea, es que no falta detalle, tenemos hasta los picos, vamos, como le decimos aquí, los rosquitos. A ver ese segundo paso doble, lo que nos traen esta noche. Estos sevillanos que vienen pisando fuerte también, ¿eh? ¡Guami! A esas niñas le daba yo una tapita para la línea, pero a ti te daba la pieza entera. ¡Cochino colorado! Soy un fiambre, pero tengo sentimientos. Yo quisiera tener novia, aunque eso es complicado. Esto parece mujeres y viceversa, porque hay mucho puterío dentro del supermercado. Con un tranchete se enrolló el jamón de yogur, estaban enamorados, se compraron hasta un piso. El tranchete lo ha dejado y el pobre jamón de yogur se ha quedado hecho mixto. Una novia en la zona de conservas, ella era una caballa, pero tuvimos que dejarlo porque yo era más de sierra y ella en cambio era mucho más de playa. Si salgo con las verduras me dicen que soy un tipo gabuque, pero no quieren conmigo, pues
pues dice que quiere un tipo sin dude. Yo tengo denominación, además de guapetón, yo soy de mar. Carrevilla. Pero aunque salga con alguna, al final todas las tías me mandan a ser morcilla. Mira mi amigo tocino, que lo tiene complicado, porque todo el mundo sabe la tía al tocino lo echan pa'l lado. Y sin embargo el chorizo, ese no quiere una novia ni nada de eso. Está estudiando posiciones. Paso doble también haciendo alusión a esos políticos, un tema muy actual, muy recurrido en muchas agrupaciones, pero que de alguna forma arrancan ese aplauso porque es la pura verdad que está pasando en la sociedad. Los embutidos no paran y disfrutan. ¿Qué voy a estar haciendo? ¡Libera tocina! No seguirle el rollo, ¿eh? Estás muy loco, ¿eh? ¿Dónde te culpito? ¿Te ha gustado, eh? Por lo visto es el único que traía a su camello.
que nazareño. Pero además este año los reyes han traído un montón de agua, y en vez de ir en carroza, algunas cabalgatas iban en lancha. Y en Vallecas ha salido una cabalgata que por lo visto era de una reina maga, y me parece una medida extraordinaria y la comparto, de veras te soy sincero. Pero si pasa esa cabalgata yo no me agacho por caramelo. Si este año no pasamos a la final, no es porque seamos malos ni es porque seamos torpes, es porque está chido. Siempre se queda el torpe. Pues ese primer cumple muy preparado, con esa letra aludiendo a Huelva, que se llevaba de calle al público, y después esa segunda letra de cuplé también muy divertida, con ese estribillo que ya no sabemos todo el público y que cantamos con ellos. Y cómo no, hay que ver lo que se repite, ese chorizo muy muy simpático. Llegamos a esta última parte, comenzamos con el popurrí de esta murga, los que se quedan en el corte. Vamos a meterle caña, vamos a meterle caña, vamos a meterle caña. Pasen idea, se puede decir. ¡No! ¡Señores, condense que viene Martínez Ares! ¡Que viene que muerde! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya salió el perro! ¡Ya salió el perro andaluz! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Ya, ya, ya, ya salió, ya salió! ¡Que viene el alcalde de Huelva! ¡Condense, condense! Vivo la charcutería, de escaparate tengo mi casa, y como yo estoy muy bueno, por la boquita de todo el que pasa, se le hace agua. Con la cara que tiene.
quieres? ¿Te gusta la charcutera? A mí tela, me gusta mucho a ti. ¿Y por qué no le pides al hizo torpe? ¿A la charcutera? ¡No! ¡Que me da mucho corte! Ahora les voy a explicar la historia de mi papá. Yo lo quiero una harta. Tengo una foto aquí, es hablar de mi papá. Y me empiezo a emocionar al saber que estoy hecho de pedacito de ti. Su niño sigue igual, suspendiéndola toda. Chorizo, no te enfades, ni tampoco tú te irrites, que tu niño el chorizo seguramente que repite. Estoy muy rica. Un día el lomo, que es muy guarro, le dijo al jamón que yo vamos a ser un trío, que llamamos a mi amigo el pimiento y pasamos un ratito divertido. Y el jamón le responde al momento, si me junto contigo y me tengo un pimientito, tú no quieres echar un buen ratito, tú lo que quieres es un serranito. Y ahora la chacina vamos a bailar. Pringada que te has comido, si has sentido el fuego quemarte dentro. Son las alergias, amigo mío, que ese es el veneno que llevo dentro. Si tú vas al bate y ves las estrellas, tienes almorrana como pimiento. Una cosa voy a decir, si tú me comes a mí, salir de alguna manera. Si tú vas al bate y ves las estrellas, si tú vas al bate y ves las estrellas, o échate mojar pa' que no te duela. Vamos, mamá mía. Aunque soy un embutido y estoy tela de cordao, espero que mi producto les haya encantado. Denominación, son 4 meses que llevo de curación.
ocasión o pa' quedarme en el corte. Aderezado con un poquito de sal, de las especias no se puede abusar. Y si el picante te ha sentado regular, pues yo le pido mil disculpas. Si me quieres comprar, esta oferta es por carnaval. Y en la calle como caballo me puede probar. Traigo el sabor con este grupo nuevo, con nuevas ilusiones, jugándome el pelo. Esta chirigota que ha mezclado en su popurrí, en su presentación e incluso en las graciotas de los inicios, música de comparsas y de agrupaciones gaditanas. El público, la verdad, que se rinde a esta auténtica fiesta de alguna forma de los embutidos. Ha estado muy simpática, cantando unas verdades muy divertidas, una agrupación muy esperada.